En este video vamos a hacer una nueva puntilla para esta servilleta que ya hace mucho tiempo que la tengo guardada. Pensaba hacerla un cojincito, pero se la voy a dar a mi mamá así con su puntillita. Bien, yo ya tengo los cuatro lados. Utilicé hilo cristal blanco. Y para la primera vuelta un ganchito de una puntita muy chiquitita. Bien. Aquí está mi primer vuelta, toda la hice de medio punto, dos cadenas, medio punto, dos cadenas, medio punto. En las esquinas puse seis cadenas y deben de quedar, ves, así. No se alcanza a ver bien el hilo blanco. Yo lo hice de esta manera para este motivo que voy a hacer. Yo me pegué aquí. Más o menos vean la distancia y hice una, dos, tres, contando con la esquina, cuatro casitas o espacios, una, dos, tres, y esta es cuatro. Hice medio punto, dos cadenas, medio punto, dos cadenas. Así me fui haciendo una, dos, tres, cuatro espacios. Muy bien, les estaba comentando que va a ser de esta manera. Me fui contando así, contando el de la esquina, es 1, 2, 3, 4 para un motivo. Dejamos dos casitas, otra vez contamos 1, 2, 3, 4. Tenemos que tener dos de separación, otra vez 1, 2, 3, 4 casitas, dos de separación, 1, 2, 3, 4 casitas, dos de separación, y así vamos a ir contando. Aquí tenemos que llegar de esta manera, teniendo 4 contando con esta. Así, 1, 2, 3, 4. Y aquí tiene que haber 2 de separación antes de 4 más. Así vamos a terminar aquí, contando 4 este. Este va a ser el cuarto, tanto para las de acá como para las de acá. Este, cuentan 1, 2, 3, 4, 2 de separación, 1, 2, 3, 4. 2 de separación y otra vez 4, así, y acá en las esquinas deben de acabar con 4 aquí en la esquina. Este será el cuarto para acá y para acá. Espero haberme explicado. No puedo dar un número de pilares porque todas las servilletas son de diferente tamaño, pero cada motivo necesitará 4, contando con el de la esquina, 1, 2, 3, 4 espacios para cada motivo, y 2 van a ser para separar, para antes de empezar otro motivo más. Bien, yo aquí ya voy a cerrar. Aquí conté 4 antes de hacer un 1. Este es 1 y este es 2 para separar. Hice mis dos cadenas y mi punto deslizado. Así debo de quedar aquí porque voy a empezar a trabajar 1, 2, 3 y el cuarto de aquí. ¿Okay? Estas dos son separación y acá hay 4 más y así. Espero haber explicado bien, ¿ok? Vamos a empezar a trabajar este motivo. 1, 2, 3, 4 van a ser para nuestro primer motivo. Bien, vamos a subir con 3 cadenas. Va a quedar sobre el pilar. Hacemos 2 en la casita de abajo o espacio. 2 pilares. Uno más sobre el pilar, dos sobre el espacio, uno sobre el pilar, dos en el siguiente espacio, uno en este pilar, dos aquí en este espacio. Recuerden que en las esquinas eran 6 cadenas. En estos espacios vamos a procurar en la mitad, que sería en la tercera cadena, poner un pilar. Bien, contamos, deben de ser 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Este es nuestro empiezo del motivo. Vamos a hacer 6 cadenas.
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí vamos a hacer igual. En la tercera cadena hacemos un pilar, 2 más. Vean, sobre el pilar uno más y vamos a ocupar 4 espacios para hacer los 13 pilares. Entonces, este sería 1, 2, 3, 4. Llegando a este pilar, aquí haremos un pilar y tenemos que tener 13. 13 pilares. Dentro de los espacios van 2, uno sobre el pilar, 2 sobre el espacio. Uno sobre el pilar. Hay que contar, a ver, llevamos 1, 2, 3, nos falta este espacio. Cuenten siempre antes de continuar para que no tengan que desbaratar y se les haga tediosa. Bien, aquí tenemos nuestros 13 pilares. Ahora son 6 cadenas. 3, 4, 5, 6. Recuerden, tenemos que dejar 2 espacios y en este nos vamos a conectar a hacer lo mismo. De aquí vamos a ocupar 1, 2, 3, 4 espacios para hacer los 13 pilares, 6 cadenas de separación dejando 2 casitas y así hacemos toda esta vuelta, ¿ok? Así es como llevo, vean, aquí es donde comencé. 1, 2, 3, 4 con el de la esquina. Aquí son 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Dejé 2 de separación. 1, 2, 3, 4 espacios se ocupan para estos 13 pilares. Se conectan el principio al final y 2 van, 1 sobre el pilar y 2 en los espacios. 1 en el pilar, 2 en el espacio. Así es como vamos a ir trabajando esta puntilla. Debemos de terminar aquí con este motivo igual, así vamos a empezar así y terminar así. Así empezamos y así terminamos. En cada esquina nos va a quedar un motivo aquí y uno acá. Bien, si contamos bien, como les dije desde un principio, así les va a quedar. Bien, continuamos. Ya terminé esta vuelta, estoy aquí. Ahora voy a hacer las seis cadenitas y me deslizo en la tercera cadenita. Y de aquí me voy a deslizar dos. Me voy a deslizar dos pilares sin hacer. Mucho cuidado, me voy al tercer pilar. Ahora vamos a hacer arriba de estos 13 pilares solamente 9 pilares. Vamos a dejar 2 de cada lado, 2 de este lado sin hacer a comenzar y 2 al final sin hacer. Vamos a hacer 9, 1 arriba de cada pilar de abajo. Siete, ocho y 9. Aquí tenemos 9. Bien, dejé 2 de cada lado sin hacer. Ahora voy a hacer 5 cadenas.
y aquí adentro voy a hacer un pilar, 6 cadenas, hago un pilar más aquí adentro en la esquina, así, 5 cadenas. Me voy al grupo de este lado, dejo dos sin hacer, me conecto en el tercero haciendo un pilar y voy a hacer 9 más, dejando dos de cada lado sin hacer. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, bien arriba de cada pilar. 8 y 9. Bien, aquí estamos así. Ahora voy a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y en estos espacios de aquí voy a hacer dos pilares. 1 2 5 pilares, 2, 3, 4, 5, y voy acá dejando 2 sin hacer, me conecto en el tercero y ya comienzo a hacer mis 9 pilares. Así vamos a hacer toda esta vuelta, 5 cadenas, 2 pilares, 5 cadenas, en todos estos espacios de aquí, en las esquinas 5 cadenas, un pilar, 6 cadenas, otro pilar, 5 cadenas. Aquí ahora van a ir 9 pilares. Así toda esta vuelta. Ya tenemos terminada esta vuelta. Nuestros 4 lados están de la misma manera. Bien. Ahora vamos a continuar de esta manera. Nos vamos a deslizar un pilar. Aquí al segundo pilar nos subimos con un punto deslizado y vamos a hacer 3 cadenitas. A partir de ahí vamos a hacer, bien, 7 pilares. Vamos a dejar un pilar sin hacer al principio y al final de este grupito. Abajo teníamos 9. Ahora nos van a quedar 7. Bien, aquí tenemos nuestros 7 pilares. Hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y nos vamos a ir dentro de este espacio. Y vamos a hacer un pilar así sin cerrar. Uno más sin cerrar. Uno más, en total 3, y lo cerramos juntos. Vamos a hacer 5 cadenitas más. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos otro grupito, piñita, o como le llamen, de 3 pilares cerrados juntos. Ahí están. Nuevamente 5 cadenas, 2, 3, 4, 5 cadenas, y hacemos aquí, en total vamos a hacer 4 grupitos de estos, 3 pilares cerrados juntos, 1, 2, 3, 4, 5, en la misma esquina hacemos nuestros 3 pilares últimos cerrados juntos. Aquí están. Así tenemos 4. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a ir a este grupito. Dejamos uno sin hacer.
y nos pasamos a hacer aquí arriba 7 pilares, uno arriba de cada pilar. Ubíquenlos bien arriba de cada pilar. Bien, aquí tenemos nuestros 7 pilares. Estoy checando el gráfico. Ahora vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a hacer un pilar sobre este pilar de abajo. Bien, aquí lo tengo. Nuevamente hacemos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobre el siguiente pilar, un pilar más. ¿Verdad? Si nos quedó como abiertito, hacemos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a hacer lo mismo acá. 7 pilares en este grupito de 9 pilares que teníamos en la vuelta de abajo. En toda la vuelta aquí alrededor vamos a hacer lo mismo. Y en las esquinas nuestros grupitos de 4 piñitas separados de 5 cadenas. Eso en las esquinas. Bien, aquí tenemos los 7. Nuevamente hacemos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un pilar en este. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un pilar sobre este pilar. 7 cadenitas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y volvemos hacer acá dejando un pilar sin hacer 7 pilares. Así vamos a hacer toda esta vuelta. Bien, terminemos esta vuelta. Ya terminé esta vuelta, ya me deslicé aquí en el grupito con punto deslizado en la tercera cadena. Ahora voy a deslizarme hasta la tercera cadenita porque vamos a dejar 2 y 2. Ahora solamente vamos a tener 3 arriba. Subo con 3 cadenas. Hago un pilar más. Uno más. Ya tengo 3 y dejé 2 de este lado y 2 de este lado sin hacer. Tenemos 3 pilares. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y en este espacio vamos a hacer un grupito de estos, de piñitas, 2 aquí en medio y 1 acá. Van a ser separados por 5 cadenas. Bien, hacemos una cadenita sin cerrar, un pilar sin cerrar, 2 sin cerrar, 3 pilares sin cerrar, los cerramos juntos. Tengo mis uñas bien sucias, anduve en el jardín, perdón. 1, 2, 3, 4, 5. Y hacemos aquí dentro de este espacio de en medio dos grupitos así. Aquí tenemos uno, separamos con 5 cadenitas y hacemos dentro de este mismo espacio separado de 5 cadenas. A ver, déjenme checar, creo que no puse las 5. 1, 2, 3, 4, me faltó una. Aquí adentro
otra piñita, así la cerramos junta y ahí tenemos dos en este espacio de en medio. Hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y nos vamos a este espacio y hacemos un grupito o una piñita. Muy bien, así. Ahora 6 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nos vamos dejando dos aquí sin hacer y nos vamos a la tercera. Y vamos a hacer solamente 3 pilares. Muy bien, aquí tenemos 3 pilares. Ahora vamos a hacer 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Y en esta V que nos quedó aquí, vamos a hacer 3 piñitas. Bien, aquí tenemos 1, 3 pilares cerrados juntos. Hacemos 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Una más en ese espacio. Cinco cadenitas, 2, 3, 4, 5. Una más. Bien, ahí está. Hacemos 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Dejamos dos pilares sin hacer y nos pasamos acá arribita a hacer 3 pilares solamente. Hacemos 5 cadenitas y vamos a hacer aquí dentro de esta vez 3 piñitas otra vez separadas. Hoy qué hice. Separadas cada una por 5 cadenitas. Bien, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Una, 2, 3, 4, 5. Ahí tenemos nuestras 3, 5 cadenitas. Y vamos acá dejando 2 sin hacer. Y vamos a hacer 3 pilares más aquí arriba. Y así nos vamos a ir toda esta vuelta. Como ven, ya empezó a tomar figurita. Se empieza a cerrar un poquito aquí. Esta puntilla es muy bonita. Ya no, nomás nos falta una vuelta más para terminarla, ¿okay? Terminamos toda esta vuelta. Muy bien, ya vamos a terminar nuestra servilleta. Nos falta esta última vuelta. Ya aquí me deslicé en la tercera cadenita acá y ahora voy a deslizarme al pilar de en medio y subo con 3 cadenas. 1, 2, 3. Después de esto voy a hacer 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Y me voy a ir al espacio de aquí. Y aquí voy a hacer 2 piñitas de 3 pilares cerrados juntos. Bien, cerramos. Ahora voy a hacer 4 cadenitas. 1, 2, 3. 4 cadenitas, entro aquí en el mismo espacio y hago una piñita más de 3 pilares cerrados juntos. Bien, ahora 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4, y nuevamente aquí voy a hacer 2 piñitas
Hago mis cuatro cadenitas de separación entre cada una y acá voy a hacer nuevamente dos más. Bien, aquí tengo una, cuatro cadenas y hago aquí una más. Anímense a hacerla, queda muy muy bonita. Bien, cuatro cadenas y aquí en este espacio voy a hacer dos grupitos más separados de cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro cadenas y aquí un pilar sin cerrar, dos pilares sin cerrar, tres pilares sin cerrar. Así van a ser las piñitas. Vean, son de 2, 4, 6, quedaron en las esquinas. Ahora vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y vamos a hacer un pilar en estos 3 de la vuelta anterior, en medio, 1. Vean. Ahora, vean esto, del abanico en la esquina van a hacer 6 aquí y 6 cadenas acá, y en todas las que siguen ahora para trabajar acá van a ser solamente 5. 1, 2, 3, 4 y 5, y vamos a trabajar dos piñitas aquí y dos aquí. Igual estas van a estar separadas por 4 cadenas. Estamos haciendo la última vuelta. Bien, cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Ahí mismo, una piñita más. Así está. Cuatro cadenas. Y acá vamos a hacer dos piñitas más. Cada una de tres pilares cerrados juntos. 1, 2, 3, 4 cadenas y en ese mismo espacio otra piñita. Bien, así van a quedar. Aquí eran 3, ahora acá arriba son 4. Esta es nuestra última vuelta. Así van a quedar las esquinas. Recuerden, de aquí son 6 cadenas, ya de acá 5. 6 y todas las demás para separar estas dos van a ser de 5. 1, 2, 3, 4, 5. El pilar aquí en medio. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí dos piñitas. Cada una separada de 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Bien, 1, 2, 3, 4. Nos vamos al siguiente espacio a hacer nuestras dos piñitas. Dos pilares sin cerrar. Tres pilares sin cerrar. 4 cadenas. Esta puntilla yo la dejé con el gancho del 14. Pueden hacerla 4 con 6 o con el del 8, con el que ustedes tejan mejor. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y pasamos a hacer lo mismo aquí en estos espacios, nuestras piñitas. Vean, así es como nos va a quedar toda nuestra servilleta terminada. Ya que la termine, yo le subo su imagen aquí mismo. Así nos va a quedar esta como pirámide, estos abaniquitos.
Está preciosa, ¿no? Bien, vamos a tejer toda nuestra vuelta hasta conectarnos acá, contando la tercera cadenita, nos deslizamos ahí, ¿ok? Bien, ya hemos terminado la servilleta. Espero que les guste. Se animen a hacerla. Compártanle a sus amigas en sus grupos para que alguien más que las necesite puedan hacerla. Denle me gusta. Yo me voy a animar a hacer una que otra de otros tonos, a ver qué tal queda. A mí me encantó el resultado de esta orilla. Está preciosa. No son muchas vueltas. Está muy, muy bonita. Bien, es todo. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.